Hola amigo, mi nombre es Gabe Hash, ¿cómo están? Perdón si tengo cara de que no he dormido, pero no he dormido casi nada en los últimos 3 días, pero aquí estoy para llevarles a ustedes toda la información que está aconteciendo alrededor del mundo. Quiero decirles que el pasado 7 de agosto del 2018, en el condado de Derbyshire, unos rescatistas lograron grabar lo que para muchos podría ser algo diabólico. Así que de eso va a tratar el video que les voy a presentar el día de hoy. Tampoco se les olvide que la próxima semana tenemos nuestro primer en vivo en el canal de Gabe Hash. No se lo pueden perder. El día de mañana les voy a publicar la hora y la fecha en que haremos este en vivo para que puedan acompañarme. Así que veamos el video de hoy. El pasado martes 7 de agosto del 2018, en el condado de Derbyshire, rescatistas se encontraban apagando un incendio en una fábrica de plástico cuando pudieron presenciar un fenómeno impresionante. Y es que mientras trataban de apagar el fuego provocado en la fábrica, se formó un sorprendente tornado de fuego, el cual terminó arrasando con la fábrica. Varios de ustedes están comenzando a compartirlo para saber si no se trata de una animación generada por computadora o si esta escena no está relacionada con algo aterrador o diabólico. Como siempre, recordándoles la importancia de suscribirse a mi canal de YouTube para ver más noticias como esta, aquí les dejo mi investigación. Este raro fenómeno natural se produce cuando las llamas adquieren forma de remolino o columna bajo ciertas condiciones atmosféricas en las cuales el polvo y el viento se combinan. Por lo general, surge a partir de incendios forestales, a consecuencia de las corrientes de aire cálido y seco que rápidamente se elevan varios metros de altura. Sin embargo, suele durar tan solo algunos minutos y a medida que el aire caliente se enfría en las alturas, su fuerza disminuye. De acuerdo a los testigos, la enorme columna de humo negro podía verse a una distancia de 40 kilómetros y los bomberos tardaron alrededor de 12 horas en apagar el fuego de la fábrica. Afortunadamente, el incendio no causó víctimas ni heridos que lamentar, solo dañó la infraestructura. En conclusión, el tornado de fuego es real y se produce cuando el polvo y el viento se combinan. Espero les haya gustado este video, no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube y apretar la campanita y recuerden estar pendientes para nuestro primer en vivo de la próxima semana. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, juzguen ustedes mismos.